Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Y bueno, me encuentro exactamente en el cruce de Avenida Prolongación División del Norte y Acoxpa, muy cerca del Colegio Repsamen, donde pues el año pasado, en esta fecha exactamente, pues ocurrió la tragedia del terremoto. Y bueno, miren, está el camellón lleno de coronas. Venía yo caminando sobre Prolongación División. Y bueno, así está. Miren, ahorita está sonando la alerta. Hay gente afuera. Y bueno, sí, nos avisaron que va a ser simulacro. Es la 1:17, creo. Yo pensé que iba a ser a la 1:30. 1:40, pero bueno, ya está sonando. Estamos en el colegio. Yo me supongo que hubo una especie de ceremonia de misa. Y bueno, hay diferentes medios de comunicación por acá. Aquí tenemos a una de las mamás que pues está dando sus declaraciones, que no se les ha dado respuesta de nada prácticamente. Nadie les ha respondido. Y bueno, se siente un ambiente triste, de desolación, porque lo que pasó aquí pues no fue nada fácil, ¿verdad? Una escuela que sabemos ya por arquitectos, ingenieros, que debe de ser una estructura tipo A, en el cual tanto los hospitales como los colegios deben de estar bien construidos. Y pues aquí está una muestra de que no. Bueno, además de algún pronunciamiento, saber cómo fue la situación durante la misa con las autoridades de la delegación, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos entendido que hubo un poco de acoso, ¿es así? Bueno, por nuestra parte no nos percatamos, les pido yo una disculpa. Es otro padre que fue invitado, pero yo les pido una disculpa en nombre de nosotros. Lamento el acoso que tuvieron por parte de la delegación, y agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado y que nuevamente nos den voz, que nos estén apoyando. Les agradezco de corazón. Lamentamos lo sucedido, la decisión de él. No todos somos o pensamos de la misma manera, y desafortunadamente también de la manera legal. Respeto yo que otros padres busquen dinero, que busquen un resarcimiento moral, pero es respeto esa parte. Nosotros buscamos justicia, nosotros buscamos... ¿Qué es justicia para ustedes? Mira, desafortunadamente los niños aquí murieron. Murieron no por el sismo, murieron por las omisiones, por la negligencia, quizá por la corrupción de varios funcionarios públicos. En este caso se le permitió a Mónica García Villegas, que sigue prófuga, operar un colegio sin un programa de protección civil y demás irregularidades. Desafortunadamente el sobrepeso de sus dos departamentos o todo lo que tenía la señora ahí fue lo que mató a los niños, y eso fue permitido desafortunadamente por, como les comento, por las autoridades. Llámese, y les fallaron las autoridades,
le fallaron a los niños, a los adultos, tanto la autoridad local como el gobierno de la Ciudad de México y también la SEP. Desafortunadamente les fallaron. ¿Por qué este colegio debió haber estado cerrado? Tenía demasiadas anomalías que debió haber estado cerrado. Otros colegios sí fueron cerrados, pero este no. O sea, realmente no se vale, porque una escuela tiene que ser la segunda casa de un niño, más no su tumba. Y nosotros desafortunadamente no sabíamos tantas negligencias. Yo recuerdo hace un año que dejé a mi hija, también a mi hijo, frente al colegio. Recuerdo que les pedí de favor que atiendan a sus maestras, porque iba a haber un simulacro, pero no sabía que iba a haber un sismo. Nosotros confiamos en las autoridades, tanto escolares como en las autoridades de gobierno, pero realmente les fallaron. Realmente fue un día muy complicado para nosotros el buscarla. Yo busqué a mi hija en la morgue. Yo busqué a mi hija en todos los hospitales que habían, en todos los puntos de control en este lugar. Yo los busqué. Traté de buscar a mi esposa, a mi hijo, pero no encontraba a mi hija. Y ese día fue el más difícil para mí, porque yo trataba de encontrarla. Y fue hasta el siguiente día que me la entregaron a las 5 de la mañana. La sacaron de los escombros y no se vale. Yo no le deseo esto a un padre. Mi hija murió por impunidad, por la negligencia. ¿Sentirán paz hasta que aparezca Mónica García y usted? Yo creo que no solamente es ella, son muchas autoridades que tienen que dar la cara. Y no autoridades, sino funcionarios públicos que no hicieron su trabajo. Mira, el gobierno, bueno, pero las autoridades, desafortunadamente en México, la justicia es muy lenta. Sigo por aquí caminando sobre División, me sigo encontrando más coronas de flores y bueno, pues para mí fue algo bastante, bastante fuerte y desgarrador de estar escuchando pues las historias de los papás que están ahí, que no se les ha resuelto nada, que la directora de este colegio sigue prófuga y bueno, me retiro amigos, no tengo nada que más decir y que tengan excelente día.